Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es un placer compartir con ustedes este compendio de análisis e informaciones económicas. Tenemos en el día de hoy muchas informaciones importantes, así que vamos de inmediato. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial proyectan que la economía dominicana crecerá 5.5% en el 2021. Según el Banco Central, organismo que dio a conocer la información, estas cifras son consistentes con los modelos de pronóstico de la entidad y con lo divulgado anteriormente por agencias calificadoras de riesgo como Moody's y bancos internacionales como Bank of America, que han proyectado expansiones superiores al 6% para este año. Recientemente, el Banco Central había proyectado un crecimiento de la economía dominicana entre 5.5 y 6% para el 2021, por encima de su potencial actual. Este crecimiento para el año había sido proyectado por el Banco Central tras revelar que el indicador mensual de actividad económica IMAE tuvo un crecimiento interanual de 1.1% en febrero, ubicándose por primera vez en terreno positivo luego de iniciada la pandemia en marzo del 2020. En otra información, la Dirección General de Aduanas recaudó en los primeros tres meses de este año 39.876.3 millones de pesos, lo que representa un aumento de un 23.5% en comparación con el mismo periodo del 2020, equivalente a 7.588.25 millones adicionales. El director de aduana, Eduardo Yayo San Lobatón, precisó que ese monto constituye la mayor recaudación histórica registrada en el referido periodo. Representa un 133.2% en el cumplimiento de la meta asignada en el presupuesto general del Estado, superándola con 9.939.94 millones. El funcionario explicó que desde el 17 de agosto al 31 de diciembre del 2020, la Dirección General de Aduanas recaudó 58.344.92 millones, es decir, el 46% de los ingresos del año en 137 días, 4.5 meses, logrando cifras récord en los meses de noviembre y diciembre, alcanzando en el último mes del año pasado la más alta recaudación de todos los tiempos, a pesar de la pandemia generada por el COVID-19. Hay que destacar el trabajo, el excelente trabajo que han hecho tanto el director de aduana como el director de impuestos internos. Ambos han aumentado las recaudaciones muy por encima de lo que se había proyectado, lo que implica que la administración tributaria está mejorando en la República Dominicana. Eso implica que se está cerrando la brecha a la evasión y a la elusión. Ahora, combinando este buen desempeño a nivel de ingresos, o sea, que se ha hasta el momento recaudado más de lo que está proyectado en el presupuesto. Eso quiere decir entonces que el gobierno está teniendo un ahorro y mucho más porque la ejecución presupuestaria está también por debajo de lo que estaba estipulado, tanto en el gasto corriente como en el gasto de capital. El Banco Central, quien reitera ahora avalado por organismos internacionales que la economía dominicana va a crecer este año entre un 5.5% y un 6%, pero en los dos primeros meses del año, en el primer mes, en enero, tuvo un crecimiento de 1.5 negativo y ahora en febrero un 1.1 positivo. Pero como quiera, hablamos de que tiene ahora 10 meses para lograr ese crecimiento de un 6%. No cabe duda de que las políticas monetarias aplicadas a través del Banco Central han sido efectivas. Está haciendo lo que tiene que hacer, flexibilizar los intereses, están apenas a un 3% la tasa de referencia bancaria y también ha expandido la masa monetaria a través de los
diferentes instrumentos que tiene el Banco Central. Pero sin embargo, esa política de expansión no se compadece con la que está aplicando el gobierno. La política fiscal ha sido un tanto restrictiva, porque tanto a nivel de gasto corriente como a nivel de capital está por debajo de lo presupuestado. Por tanto, si esa meta de alcanzar un crecimiento de un 5.5% a un 6% se quiere lograr, no cabe duda de que el gobierno tiene que impulsar a través del gasto público la actividad económica que aparentemente no lo ha estado haciendo. No obstante, hay que destacar que sí ha logrado una gran inversión privada, ya que cada semana el presidente de la República se ve iniciando algún proyecto de turismo, de zona franca, de industria. Pero yo creo que ya que está la política monetaria, ya que está la inversión directa, tanto nacional como extranjera, privada, pues yo creo que la política fiscal puede darle un impulso al crecimiento económico. Hablando del gobierno, en el día de ayer el presidente Luis Abinader encabezó en el Palacio Nacional el acto de lanzamiento del Plan Nacional de Industrialización. Los detalles con nuestro compañero Víctor Erasme. La Mesa Presidencial de la Industrialización, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, pasó balance este miércoles a los logros económicos alcanzados por la actual gestión de gobierno. En el acto, el mandatario recordó que su prioridad es la creación de puestos de trabajo, para lo cual dijo se están otorgando facilidades de préstamos y agilizando los procesos para la instalación de nuevas empresas. El gobierno ha estado apoyando desde flexibilización en la parte financiera con préstamos, también en una permisología mucho más eficiente. Aquí ya se están aprobando los proyectos, en vez de tomar años, se están aprobando en pocos meses. Entre tanto, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, expresó que varios organismos internacionales han certificado la reactivación de la economía dominicana, lo que también establecen los datos del Ministerio de Trabajo en cuanto a la recuperación de empleos. El ministro de Trabajo ayer daba unos datos con base a la TCS de que ya se ha recuperado el 100% de la empleomanía en zona franca y se han creado unos 26.000 nuevos empleos con una 26 nuevas empresas y 4 parques industriales, aparte de 13 que se van a aprobar mañana nuevas empresas. El acto celebrado en la sede de gobierno se realizó con motivo de que este miércoles 7 de abril es el Día de la Industria Nacional. El presidente Luis Abinader adelantó que la Mesa Presidencial de la Industrialización se volverá a reunir a más tardar en un mes. Gracias a Víctor. Miren, señores, la vida es dialéctica, incluyendo la vida política y la vida económica. Lleva procesos. ¿Qué pasa? Que si uno ve la historia de la economía, se da cuenta que una vez que el principio de la economía fue agrícola, asentamientos agrícolas y pecuarios, economía primaria. Luego pasamos a la industrialización. Cuando se desarrolló el sector industrial en toda su extensión, maduró, entonces eso dio espacio a que entrara el sector servicio. Pero es un proceso de madurar uno que crea las condiciones para que entre el otro, y entonces la maduración del otro crea las condiciones para que entre el último, que es el sector servicio. Y ahora estamos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución tecnológica. ¿Qué pasa? Que la República Dominicana no cumplió con esos procesos. La República Dominicana pasó de la agricultura, pasamos a la industria, pero no se desarrolló, y dimos un salto sin que hubiese una maduración adecuada del sector industrial, y somos fuertes en el sector servicios. Sin embargo,
Las falencias que tenemos en el sector industrial nos crean unos niveles de incompetitividad en el mercado internacional que hace que nosotros tengamos siempre una balanza comercial negativa y en consecuencia tengamos también una balanza de pagos negativa que nos obliga obligatoriamente a tener que financiar con préstamos internacionales esa balanza de pagos negativa. Por eso es importantísimo el interés que le ha puesto el presidente de la República y el ministro de Industria y Comercio en desarrollar la industria dominicana. Fíjense la información que da Hito Bisonó de que en este proceso de recuperación de los empleos, las zonas francas se han recuperado en más de un 100%. ¿Por qué? Porque además de que se han recuperado todas las plazas de trabajo, porque ya todas las empresas de zona franca abrieron, también se han abierto nuevas plazas, unas 3-4 nuevas zonas francas que han creado unos 26,000 empleos. También hay un proyecto que se quiere desarrollar en Puerto Plata, que anunció el presidente de la República, y es de convertir a Puerto Plata en una serie de Silicon Valley, del Caribe. Todo el mundo sabe que Silicon Valley es una zona tecnológica de California, la meca de la tecnología. Y entonces, de alguna manera, se quieren crear las condiciones para que ese tipo de universidades y de empresas que se desarrollan en esa zona, pues puedan venir atraídas por algún tipo de incentivo a la República Dominicana para que también la tecnología sea parte de nuestra economía. En el día de ayer, precisamente, el director de Infotech dijo que va a formar unos 100,000 dominicanos en tecnología de vanguardia, precisamente para que en el momento en que se haga la negociación con esas empresas ubicadas en Silicon Valley, entonces ellos puedan tener el tipo de personal que se necesita para desarrollar ese tipo de industria, conocedores de temas tecnológicos. Así que yo creo que se están dando pasos que son bien interesantes. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, presentó el registro de inversión extranjera directa con el objetivo de agilizar y transparentar los procesos de las inversiones. Veamos una historia que tiene nuestro compañero Edwin de la Cruz. La titular de Procomunidad, Viviana Rivero, explicó que con la puesta en marcha del Registro Digital de Inversión Extranjera han realizado un gran avance hacia la digitalización de los servicios y eliminación del pago de tasa por dichos registros. Es importante destacar que conjuntamente con el lanzamiento del Registro Digital de Inversión Extranjera, desde ProDominicana hemos decidido eliminar el costo que hasta la fecha se había establecido para realizar este registro administrativo. A partir de hoy, los inversionistas extranjeros y sus gestores podrán obtener el registro de manera gratuita. Rivero resaltó que con la implementación de este proceso, la institución se encamina a convertirse en una agencia de promoción mucho más ágil y proactiva. Ofrecer este servicio de manera digital también impactará de manera directa en el monitoreo y seguimiento de las inversiones extranjeras, impulsando a que estas empresas se formalicen con el registro de sus inversiones y permitiendo a ProDominicana contar no solamente con la data que nos permita formular conjuntamente con otras instituciones mejores políticas públicas, sino brindarles a los inversionistas un acompañamiento integral durante su proceso de negocios en el país ya una vez establecidos. El acto contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien afirmó que la República Dominicana es un país con oportunidades para la inversión extranjera. Nuestro país es reconocido internacionalmente, no solo por nuestras playas, sino por su gran potencial como destino de inversión, donde reconocidas empresas extranjeras ya se han establecido hace muchos años y se han ejecutado importantes proyectos de inversión. No existe duda alguna
de que somos un país con múltiples oportunidades para los negocios en todos los sectores productivos, apoyados en un sólido marco legal que cada día estaremos mejorando y que ofrece una serie de atractivos y de garantías jurídicas para el inversionista extranjero. Se precisó que esta decisión representa el compromiso como aliado de todos los inversionistas que deciden depositar su confianza en ProDominicana, valorando la asistencia y el acompañamiento continuo y gratuito que le ofrece para su establecimiento en territorio dominicano. Gracias, Edwin. El ministro de Turismo, David Collado, informó que 263.857 pasajeros con pasaportes extranjeros llegaron al país durante el mes de marzo, lo que significó un aumento de un 56% respecto a las llegadas de turismo en febrero y un 3.4% más de los que vinieron a suelo dominicano en marzo del 2020. Cuando asumimos el Ministerio de Turismo, iniciamos los trabajos con Asonadores, a la República Dominicana en el mes de agosto habían entrado 50.000 turistas y en el mes de septiembre 49.000. Hoy, con apenas 6 días, tenemos 61.000 turistas, personas con pasaportes no dominicanos que entraron a la República Dominicana. Y de eso se trata. A propósito de que con un 70% de los habitantes de los hoteles locales estuvieron ocupados en el mes de marzo, el ministro destacó que los riesgos de contagio o propagación del COVID-19 son mínimos, ya que un 70% de los turistas vienen de territorios norteamericanos donde el proceso de vacunación contra el virus está bastante avanzado. El presidente Luis Abinader anunció que por primera vez República Dominicana forma parte de la ruta de cruceros de empresa Norwex Cruise Line con el Norwex, que comenzará a operar a partir del 15 de agosto en el puerto de La Romana con la llegada de unos 5.000 turistas a la semana. La fuerte funcionamiento de este nuevo proyecto hará posible un despegue que dinamizará económicamente la zona y aportará cientos de puestos de trabajo a personas y mujeres de las localidades cercanas y de otros puntos del país. El presidente Abinader habló al firmar un acuerdo con la entidad, con la empresa, con el crucero, junto al director ejecutivo de Autoridad Portuaria, Jean-Luis Rodríguez, y el ministro de Turismo, David Collado, mediante el cual la empresa reiniciará sus operaciones por Europa y el Caribe, utilizando La Romana como puerto madre. Ahora vamos a ver un interesante perfil de Christine Lagarde, que es directora del Fondo Monetario Internacional y actualmente es la actual presidenta del Banco Central Europeo. Es un escándalo internacional. En mayo del 2011, el director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, es detenido en un avión a punto de despegar en Nueva York. Acusado de violar a una camarera de un hotel, pasa la noche en la cárcel y empieza una larga batalla legal. 4 días más tarde, renuncia. Today selected Christine Lagarde ha sido seleccionada como directora gerente para un término de 5 años. Christine Lagarde, una abogada francesa de 56 años, se convierte en la primera mujer jefe del Fondo Monetario Internacional, conocido como el FMI. Es además la primera no economista en liderar esta organización de 188 países, 2.600 empleados. Y con un fondo de 362 mil millones de dólares que usa para hacer préstamos a países en crisis y mantener la estabilidad del sistema monetario internacional. Llega en un momento difícil de la economía mundial. Cuando fue nombrada directora, la economía mundial todavía se estaba recuperando de la crisis financiera global. Y más importante aún, otra crisis había surgido en la zona de la Unión Europea. Domenico Lombardi fue miembro de la Junta Ejecutiva del FMI y es desde hace años un agudo observador de la organización. Ser director del FMI no es fácil cuando tienes que representar posiciones políticas completamente opuestas. Lagarde nació en Francia, en una familia de académicos.
es la mayor de 4 hijos. Desde pequeña le gusta competir. Fue miembro del equipo nacional de nado sincronizado. Luego de la muerte de su padre, cuando era un adolescente, viajó becada a Estados Unidos, donde perfeccionó su inglés y estableció una cercana relación con ese país, que le ganaría entre sus compatriotas el apodo La Américaine, la americana. Estudió leyes en París. Allí se unió a Baker McKenzie, uno de los bufetes más grandes del mundo. 18 años después, llegó a ser la primera mujer en liderar la firma global de abogados. Ese cargo la llevó 6 años a Chicago, mientras sus 2 hijos pequeños permanecían en París. Cuando era una joven abogada, 2 veces trató de entrar a la prestigiosa Escuela Nacional de Administración de Francia, que es casi un requisito para participar en política en ese país. 2 veces la rechazaron, pero 20 años después entró al verdadero centro del poder de Francia y por la puerta grande. El presidente Jacques Chirac la nombró ministra de Comercio en el 2005. Tuvo varios puestos en el gabinete y en el 2007 el nuevo presidente Nicolas Sarkozy la nombró ministra de Economía. Una vez más, es la primera. Nunca antes una mujer había ocupado ese cargo en ninguna de las 8 mayores economías del mundo. Lagarde asegura que no es ambiciosa, pero cuando le puso los ojos encima del puesto máximo del FMI, se le abalanzó con determinación. Logró de inmediato el apoyo de las grandes economías occidentales. Y para conquistar a las economías emergentes, que no querían otro europeo en el cargo, emprendió una gira relámpago por la India, la China y el Brasil. Con su famosa capacidad persuasiva, logró ganar su voto de confianza. El hecho de ser europea no debe ser una ventaja, pero tampoco una desventaja. Mientras hacía campaña por su nominación al FMI, en Francia estalló un escándalo de corrupción que le alcanzó a salpicar. El magnate Bernard Tapie, amigo de Sarkozy, ganó 403 millones de euros en un polémico arbitraje llevado a cabo en el 2008 sobre la venta de Adidas, la empresa de artículos deportivos. Lagarde era entonces ministra de Economía y es puesta bajo investigación formal por negligencia. El caso aún no está cerrado, pero hasta ahora Lagarde ha resultado indemne sus efectos legales y políticos. En el Fondo Monetario Internacional ha tenido que librar batallas cruciales para la economía mundial. Está en peligro nada menos que la supervivencia de la Unión Europea. El fondo ha aprobado 2 grandes paquetes de ayuda a Grecia, cuya economía ha estado al borde del colapso. Cada paquete de más de 30.000 millones de euros ha sobrepasado los límites normales del fondo. Algunos han acusado a Lagarde de ser más indulgente y generosa de lo que habría sido con un país no europeo. Otros han criticado lo contrario. Y han dicho que ha sido demasiado exigente con los ciudadanos griegos, que se enfrentan a draconianas medidas de austeridad. No es claro todavía si Grecia podrá hacer los pagos del préstamo. Lagarde ha buscado ponerle su sello al FMI. Ha apoyado una reforma que le daría mayor poder de decisión a las economías emergentes, pero su avance está frenado, como muchas cosas, en el Congreso de Estados Unidos, que se ha negado a ratificarla. Además de reformas internas, ha buscado incluir nuevos temas en la agenda, como mayor atención al cambio climático y a la equidad de género. Las buenas intenciones no siempre se han visto traducidas a resultados. El FMI es todavía una institución dominada por hombres. La junta directiva, donde se formulan las políticas de la institución, es dominada por hombres. El comité ejecutivo es dominado por hombres, aunque recientemente nombraron a una directora gerente adjunta. Su agenda está llena todavía de tareas pendientes, pero Lagarde se ha convertido sin duda en uno de los líderes más carismáticos de la institución. Su nombre sobresale en las listas de los más poderosos e influyentes del mundo. Y su rostro se ha vuelto familiar tanto en las revistas financieras como en las de moda. Sus distintivas pañoletas son motivo de fascinación. A Christine Lagarde solo le queda un año en su cargo y desde ya muchos se preguntan qué sigue después. Claramente, los últimos directores gerentes han renunciado antes de la culminación de su periodo por varias razones. Por ejemplo, para avanzar en sus carreras políticas. Existe la creencia de que ella podría hacer lo mismo.
Pero cuando se lo preguntan, con la diplomacia y elegancia que la caracterizan, lo único que responde es que su intención es llegar hasta el fin de su mandato. Al fin y al cabo, a esta mujer no le gusta rendirse en nada. No dejes que esos desgraciados ganen. Sé que esto no es muy educado, que no es un lenguaje apropiado, pero lo que quiere decir es que sigas adelante con el trabajo que estás haciendo. No te rindas. Ahora veamos el diccionario económico con nuestra compañera Jennifer Peña. La balanza financiera es la cuenta que recoge los préstamos que pide un país al extranjero y las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país. La balanza financiera se compone de dos grandes grupos, activos y pasivos financieros. Los productos financieros que se incluyen en la balanza financiera son muy variados y cambian en función del país objeto de análisis. Los principales ejemplos son compra de acciones, bonos y obligaciones, inversiones en inmuebles, entre otros. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.